Bien, lo que vamos a hacer, hoy vamos a dar, bueno, hemos hecho un poquito, en realidad hubo un lío con el cronograma, porque yo tenía un cronograma que no era el que le pasó Alejandro a ustedes en el grupo de WhatsApp. Nosotros ya más o menos habíamos acordado el día del parcial, qué días y qué dábamos cada uno, y después cuando él les pasa el cronograma fue diferente. Entonces, se armó un, y encima yo después les cambié, que menos mal que di donación el otro día, porque me tocaba dar fianza supuestamente y ya lo había dado Alejandro, así que ahí se hizo un poquito de lío, pero el tema, lo importante es que los temas estén dados. Así que yo hoy voy a hablar de depósito, ¿sí? Porque ustedes le figura hoy, no sé qué le figura, hoy era donación, le figuraba y ya lo dimos, y la otra clase era estos contratos de tarjeta de crédito y débito, que por eso hablé con Alejandro, porque no sé por qué ahora están en el cronograma, porque nunca lo dimos nosotros esos temas en esta materia. Sé que los veían en derecho comercial, pero no sé, debe ser algo que han hablado Alejandro Vega con la gente de comercial para darlo también acá. Por eso yo decía, qué raro que esto figure en el cronograma, porque nunca lo dimos. Así que lo va a dar él, tarjeta de crédito y débito, lo va a dar Alejandro el miércoles que viene, ¿sí? Porque encima el lunes es feriado, así que el miércoles va a dar tarjeta de crédito y débito. Y vos, Blanco, ¿dónde estás? Acá, Fabricio. Fabricio, como dato, Miércoles. sí, yo le voy a decir que vos ya tenías asignado ese día para hablar de como dato, pero como es cortito como dato, él va a poder hablar también de tarjeta de crédito y débito, que debe ser cortito, ¿no? ¿Este miércoles o el otro? Debería dar el tema. No, el otro, me ¿El parece. A otro? ver, ay, El no sé. Dios. Claro, porque Yo el fui la acomodato. claro, el que figuraba como de depósito. Bien. Para este miércoles, ¿qué tema tienen asignado? Contrato. Contratos de prevención del riesgo y de prevención. Bien, bien. No, no. Entonces, seguramente el otro miércoles yo le voy a avisar a Alejandro que vos vas a dar, que tenés que dar, que ya te había asignado ese día Bien. para dar como dato. Que me disculpe, pues yo te lo asigné pensando que era tema mío, no miré el día calendario que era, pues si no, nunca te hubiera puesto un miércoles, que yo no doy los miércoles. Yo solamente la semana pasada, pero tenía que dar el lunes. Así que, bueno, hice medio ensalada yo con el cronograma, pero bueno. Lo importante no importa. Bueno, no es que son correlativos los temas. Sí está bueno que se dé compra-venta primero, pero todos los demás contratos es indistinto. Así que hoy vamos a hablar de depósito, ¿sí? Así que ahora les voy a compartir pantalla. Bien, vamos como hacemos siempre con esta estructura. Yo les resulto pesada con el tema de la estructura, pero a mí me parece que les va a servir para la base está. Hay contrato de depósito cuando una parte se obliga a recibir de otra una cosa con la obligación de custodiarla y restituirla con su fruto. Es decir, que estamos hablando de que uno es el obligado, una parte entrega una cosa, pero el obligado es el que la recibe. La cosa, el obligado principal de este contrato es quien recibe la cosa, porque la obligación que asume es de guarda y custodia de esa cosa y luego restituir. Entonces, esa es la obligación principal. Las partes son el depositante, es quien entrega la cosa, y el depositario es quien la recibe.
y asume la obligación de guarda y custodia. Es decir, la obligación es de guarda y custodia de esa cosa y luego restitución. ¿Sí? Es un contrato en interés del depositante. ¿Sí? ¿Por qué? Porque él es el dueño, puede ser dueño o no, ahora vamos a ver, pero es él quien entrega algo que es suyo, ¿sí? Para que otro lo guarde. Puede ser tanto una cosa mueble como una cosa inmueble. ¿Cómo se daría el depósito de una cosa inmueble, un inmueble? ¿Cómo les parece? Una cosa mueble te la doy y vos me la guardás. Pero un inmueble... ¿Cómo se daría? ¿Cómo les parece? ¿No les parece? A ver, Catalina, te veo ahí. Sí, profe, estaba buscando el artículo en el código. No, no lo busques. Porque no te va a decir el artículo cómo sería un ejemplo de un depósito de inmueble. En realidad, sí lo decía la nota en el código anterior, la nota, el artículo, el concepto de depósito, sí lo decía. Porque no lo especificaba el código anterior que podía ser una cosa mueble o inmueble. Entonces, en la nota, Vélez, ahí sí lo aclaraba. ¿Sí? Ahora no vas a tener un artículo que lo aclare como sería un ejemplo. Un ejemplo sería entregando la llave. ¿Sí? La llave del inmueble. Y estaba pensando, si no, por ejemplo, la escritura del inmueble. No, ¿para qué la escritura? O una copia, ¿no? No, si acá hay una transmisión de dominio, no hay transmisión de dominio. Okay. En principio, no habría transmisión de dominio. Acá. Y aparte, el inmueble es algo que es identificable, así que nunca habría transmisión de dominio. Por ejemplo, eso, le entregás la llave y le decís, mire, yo lo único que quiero es que vos me lo cuides, ¿sí? Me lo cuides y me lo guardes. Y después me lo devuelvas. Caracteres. El carácter principal de este contrato es la confianza. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando veíamos interpretación, el tema de la confianza? Era como un principio, una pauta de interpretación. Acá es carácter de este contrato. La confianza del depositante en el depositario. ¿Por qué? Porque si yo no le tengo confianza, ni loca le voy a dejar algo para que me lo cuide. ¿Sí? Entonces, ese es fundamental. Todo el espíritu de este contrato es la confianza. Porque yo pierdo la confianza, te voy a pedir que me devuelva lo que te dejé en cualquier momento. No voy a tener que esperar ningún plazo. Porque perdí la confianza, que es carácter principal. Es un contrato bilateral, ¿sí? Si es gratuito, ahí vamos a ver que hay depósito, bueno, oneroso o gratuito, ¿sí? Si es gratuito, es unilateral, ¿sí? Porque solamente uno solo, el depositario, es el obligado a guarda y conservación. Si es oneroso, es bilateral, porque el depositario está obligado a cuidar la cosa y el depositante a pagarle por eso un precio, ¿sí? Entonces, si es oneroso, pasa a ser bilateral. El 1357 nos establece la presunción de onerosidad, que es para los casos de casas de depósito, ¿sí? Aquellos lugares donde su habitualidad, su profesionalidad de la persona hace que se encargue de guardar cosas. Entonces, en ese tipo de contratos se presume lo que son onerosos. ¿Sí? Cuando alguien es su profesión, su oficio, o es una casa de depósito que acostumbra a dedicarse a la guarda de cosas, entonces ahí se presume la onerosidad, aunque no esté pactado. Es un contrato consensual, antes, con el código anterior, era un contrato real, es decir, era necesario que se produzca la entrega de la cosa. Si no había entrega de la cosa, no nacía el contrato, no existía, ¿sí? Teníamos un efecto para la promesa de contrato y que no había habido entrega de daño al interés negativo, pero no se podía demandar el cumplimiento del contrato. ¿Por qué? Porque si, ¿cómo vamos a obligar a alguien a que
cumple el contrato si me perdió la confianza y no me quiere entregar la cosa. Hoy es, sabemos que es un contrato consensual, entonces ahora vamos a ver qué pasa si no hay entrega de la cosa. Es un contrato nominado y es un contrato de custodia según la clasificación, según la función económica y social. Vamos a las clases de depósito. Clases tenemos dos, el depósito voluntario y el depósito necesario. ¿Sí? El depósito voluntario es donde hay consentimiento libre, pleno de las partes, y un depósito necesario cuando acá el consentimiento está condicionado por otras portadores. Entonces, las partes se ven en la necesidad de constituir ese contrato de depósito. Pero no hay una libre voluntad. El depósito voluntario, que tiene que ser libre, puede ser regular o irregular. ¿Sí? Depósito, para que ustedes identifiquen, más allá de, antes el código enumeraba diferentes supuestos de depósito regular y de diferentes supuestos de depósito irregular. Para poder identificar si un depósito es regular o irregular, lo más fácil es la fórmula de la individualización. Es decir, si las cosas pueden individualizarse, estamos en un depósito regular. Si las cosas no pueden individualizarse, en un depósito irregular. Si yo entrego, y ahí voy con ejemplos, si yo entrego dinero en una caja y le digo, guárdamelo, y después que yo te lo voy a pedir, y vos después cuando te lo pido me devolvés esa caja con dinero, estamos hablando de un depósito regular, porque ese dinero que es cosa fungible, porque antes decían cosa fungible, cosa consumible, se confundía, es algo fungible el dinero, pero puede individualizarse, porque yo te lo di en una caja, o te di dólares numerados, y vos me devolvés esos mismos dólares numerados. Si yo te estoy entregando dinero, o cuando hago de entrega de dinero en un banco, a mí el banco, meto en el cajero, no me devuelve después cuando lo pido el mismo billete. Y estábamos hablando de un depósito irregular. Entonces, no tiene que ver con si son fungibles o no las cosas, sino si las puedo individualizar o no. Por ejemplo, el mejor ejemplo es con el dinero. El dinero, que es una cosa fungible, si yo la puedo individualizar, es depósito regular. Si no la puedo individualizar, es depósito irregular. Y la diferencia es clave porque vamos a ver que en el depósito irregular lo que se transmite es la del dominio de la cosa. Porque esa cosa, como yo me puede, lo único obligación es devolverme otra cosa de similares características, no importa si yo ese dinero me lo gasto. Si yo después le tengo que devolver la misma especie, calidad y cantidad, pero no la misma individualidad. Si me dieron dólares con numeración, yo después tengo que devolver ese mismo dólar con el mismo número. Entonces ahí estoy en el regular, ¿sí? No puedo hacer lo que quiera con esos dólares. En cambio, en el depósito irregular, sí, si me entregan dinero, yo lo consumo y luego devuelvo la misma especie, calidad y cantidad. Entonces ahí sí hay una transmisión de la propiedad, ¿sí? Depósito necesario, supuestos ahora lo vemos, pero después lo vemos al final de la clase. Caso de necesidad imperiosa, en los efectos introducidos en los hoteles o los efectos introducidos en establecimientos y locales cívicos. Comparación con otros contratos. No solo el depósito obliga a la guarda y conservación, también la guarda y conservación son obligaciones accesorias de otros contratos, como el mandato, la locación de obra, el comodato, ¿sí? En esos casos también hay algo que se entrega en un mandato para realizar algún acto jurídico y yo tengo la obligación de guarda y conservación, ¿sí? O una locación de obra, también tengo la guarda y conservación. Pero son obligaciones accesorias, ¿sí? La obligación principal es otra en esos contratos. En el depósito la obligación principal es la guarda y conservación.
con comparación con algunos contratos que, donde genera más, a veces, que hay que interpretar. Con el comodato, por ejemplo. El contrato de comodato, lo esencial de este contrato es el uso, es un préstamo, el comodato es un préstamo de uso, ¿sí? Pero, ¿qué pasa cuando el depositante, en el depósito, autoriza a usar la cosa? Entonces, ahí estamos, ante un contrato, ante un comodato o ante un depósito. Depósito, donde el depositario asume la guarda y conservación, pero yo te estoy dejando un auto, un cuatriciclo para que lo uso porque voy a Pinamar en el verano, andar en los médanos, y te lo dejo en el invierno para que me lo guardes. Si yo te lo autorizo a usar, ¿es comodato o es depósito? Entonces ahí vamos a tener que ver, interpretar, acá va a haber que interpretar, si es el interés del depositante, es depósito. Si es interés del comodatario, es comodato. Si es oneroso, no hay duda que es depósito. Si yo para que me lo guarden, lo pago algo, es depósito, porque el comodato nunca es oneroso, siempre es gratuito. ¿Sí? El depósito tiene mayor responsabilidad del depositario, porque él es el que asume la obligación principal. En cambio, el comodato es menor la responsabilidad, porque es una obligación accesoria, devolver, usarlo y devolvérmelo en las mismas condiciones, ¿sí? Pero es menor la responsabilidad. El depositante puede pedir la devolución en cualquier momento porque es el interés de él, ¿sí? En cambio, el comodato el comodatario la va a poder conservar hasta el plazo fijado en contrato. Por más que el comodante se la pida, que lo puede hacer, pero solamente en las causas establecidas por la ley, si no, tiene que respetar el plazo. Con el mutuo. El mutuo es el préstamo de consumo. Acá el problema se plantea con el depósito irregular. El depósito irregular puede ser de cosas consumibles que no se pueden individualizar. Y entonces, ¿qué hacemos? ¿Es mutuo o es comodato? Porque mutuo es préstamo de consumo. Entonces acá también tiene que ver el interés de quién es, ¿sí? Porque el depósito, dijimos, es el interés del depositante, el mutuo es el interés del mutuario, ¿sí? En el depósito, el que paga es el que entrega la cosa. En cambio, en el mutuo, el que paga los intereses, el carácter oneroso del mutuo, está dado por los intereses que tengo que pagar cuando lo devuelvo, ¿sí? Entonces, el que paga intereses es el mutuario, no es el prestamista. Entonces, en ese caso, estamos hablando de mutuo. El depósito puede exigir la devolución, como dijimos, en cualquier momento. En el mutuo no debe tener que atenerse a lo establecido en el contrato, a lo que se pactó, a los plazos. Entonces, pero fíjense que en el mutuo, con el depósito irregular, es donde se puede confundir, porque es donde la cosa la puedo consumir en el depósito. Pero tenemos que vararnos en ver el interés de quién, y si es oneroso, quién es el que paga. Promesa de depósito, esto que les decía hoy, es un contrato consensual, ¿sí? Por lo tanto, vale la promesa de depósito, ¿sí? Es decir, las partes pactaron constituir un contrato de depósito, pero luego el depositante no entrega la cosa. ¿Puede el depositario exigirle? Y hasta ahí, ¿por qué? Porque si el depósito es en interés del depositante y pierde la confianza, y si puede pedir que se la devuelvan en cualquier momento, con más razón puede negarse a entregarla, ¿sí? Pero ese contrato es válido, porque es un contrato consensual. No es un contrato real como antes, que hasta que no había entrega de la cosa el contrato no nacía. Ahora es consensual. Entonces, ¿puede demandar el cumplimiento? No, pero sí puede accionar por daños y perjuicios. Es decir, si demuestra, obviamente, que para accionar por daños y perjuicios hay que demostrar que realmente se le produjo un daño, ¿sí? Entonces, en ese caso, puede reclamar la acción de daños y perjuicios, ¿sí? Antes solamente podía reclamar el daño al interés negativo, es decir, si
el depositario había hecho gastos, por ejemplo, había condicionado el lugar en ocasión de ese depósito y realizó gastos, podía solo reclamarle esos gastos. Hoy, al ser contrato consensual, puede reclamarle daños y perjuicios por ese, por el incumplimiento. No puede exigirle el cumplimiento. ¿Sí? Elementos. Capacidad. El código no dice nada, por lo tanto, aplicaríamos las reglas generales sobre capacidad del contrato. Acá no se requiere ser el propietario de la cosa, el que da algo de pozo, que puede ser un locatario, puede ser un simple tenedor, no hace falta demostrar el carácter de propietario. Sí hay que distinguir en cuanto si el depositante es incapaz y el depositario es capaz, si el depositante que entrega la cosa es un incapaz. En ese caso, como es un contrato en interés del depositante, es un contrato que es válido, ¿sí? Lo que no va a estar obligado es a pagar los gastos, perdón, a pagar, si es un depósito oneroso, a pagar esa remuneración por el depósito, sin reembolsar los actos, ¿sí? Porque era una persona incapaz. Entonces, se obligó, y si no hubo una ratificación por el representante, ¿sí? En ese caso, no es. Si el depositario le exige el pago, el representante del incapaz podría decir, mira, no, solamente te pago los gastos, pero no el depósito porque el contrato y él era una persona incapaz. Porque es el interés de él. ¿Cuándo es al revés? Cuando el depositante es capaz y el depositario es incapaz, acá sí hay un problemita. ¿Por qué? Porque el depositante puede pedirle, ay, ya se me fue la pregunta. El depositante capaz y el depositario incapaz. Puede ser que el depositante no sabía que era una persona incapaz. Entonces, cuando se entera, puede decirle, no, yo no, esta persona no va a asumir la obligación de guarda y cuidado porque no puede, porque no, porque es menor de edad y no es un irresponsable. O porque no tiene discernimiento suficiente que yo pensaba que tenía, entonces puede pedirle que le devuelva la cosa. Si el otro no quiere, acciona por enriquecimiento sin causa. Pero si no lo hace, igualmente el depositario puede plantear una acción de nulidad. ¿Para qué? Porque va él va a plantear la acción de nulidad para que no lo demanden por daños y perjuicios por el deterioro de la cosa, ¿sí? Entonces acá el representante del incapaz, si es bicho, va a decir, no, este asumió la obligación de guarda y cuidado cuando no puede, esta cosa se va a deteriorar, se va a perder, dejó abierto el galpón y vienen amigos de lo ajeno y se llevan el cuatriciclo. Entonces, ¿qué hago? Planteo una acción de nulidad para que después, si no, no me demanden. No lo demanden, obviamente, a mi representado. ¿Sí? Vamos a consentimiento. Se aplican las reglas de consentimiento, pero hay un detallecito con referido al error. ¿Sí? El vicio de error, ¿sí? ¿Se acuerdan? El vicio de la voluntad de error, puede ser error en la persona o error en las cualidades de la cosa. Acá el código anterior nos da una solución muy práctica. Porque, ¿qué pasa en caso de vicio de error? Si hay un vicio de error, ¿qué acción tengo? A ver. Abril. Abril, ¿estás? Sí. Abril. En cualquier acto jurídico, si se produce el vicio de error, ¿qué acción tengo? Reglas generales, ¿eh? A ver, segundo,
que te veo ahí. No, profe, no me acuerdo. Vamos, activen neuronas, sí lo saben. No es no me acuerdo, a mí me dicen eso en el parcial, los quiero matar a cogotar, colgar de un gancho y que se desangre. ¿Cómo no me van a saber dar esta respuesta? Cualquier acto jurídico, ¿qué hay el vicio de error? ¿Cuál es la acción? Error, si hay dolo, violencia, en cualquier acto jurídico, como vicios de la voluntad. ¿Cómo ataco? ¿Con qué acción? ¿Nulidad o no? ¡Ay, bien! ¿Quién lo dijo? Yo. Lucía. Muy bien, Lucía. Aprobó parte general. El resto no. Vuelvan y la recursan. La nulidad. La nulidad. ¿Y qué pasa acá? Si yo tengo que iniciar una acción de nulidad, que no le voy a pedir qué tipo de proceso es porque no han cursado procesal, pero si no se los preguntaría, es un proceso ordinario. El proceso ordinario es el proceso más procedimientos, es el más largo, de plazos más extensos. Si plazo para contestar la demanda, plazo para ofrecer prueba, plazo para producir prueba, es el más largo. Entonces, si yo en ocasión de un depósito me encuentro con un supuesto de error en la persona del depositante o en las cualidades de la cosa, y yo tengo que iniciar como depositario un juicio de nulidad, tarda años. Entonces, hay una solución más práctica. ¿Cómo puede ser? ¿Error en la persona del depositante o en las cualidades de la cosa? Dije, por ejemplo, yo creo que me están entregando, quedaron en contratarme que me entregaban bolsas de harina. Y resulta que las bolsas que afuera dice harina 4 ceros, en realidad una se abrió y yo vi que era una sustancia blanca, pero que no es harina precisamente. Entonces, ahí hay un error en las cualidades de la cosa. O en la persona del depositante. Yo creía que quien me estaba entregando las cosas, no sé, era una persona que yo le tenía confianza, que sabía que me iba, que se encarga a la compra y venta de autopartes legalmente, y después me entero que no, que en realidad no las compraba esas autopartes, sino que se las traía de contrabando. Entonces yo voy a tener que iniciar una nulidad de contrato y esperar, y mientras tanto tengo la cosa ahí, y si hay un hecho ilícito de por medio, yo puedo ser cómplice, ¿no? Entonces el código anterior daba una solución más práctica y decía, el depositario puede devolver la cosa, no es necesaria pedir la nulidad, directamente devuelve la cosa aunque no se haya vencido el plazo. El código actual dice que si es gratuito, la puede devolver en cualquier tiempo. Pero si es oneroso, no dice nada el código. Pero se entiende, ¿sí?, la doctrina, entendido, se ha interpretado esto, que si el error es en las cualidades de la cosa, la puede devolver en cualquier momento, ¿sí? Si es en la persona, no. ¿Por qué? Porque ahí el contratante tiene que ver con la buena fe, tiene que ver con el obrar diligente. Tendría que haberse, si yo sé que se dedica a la compra y venta de autopartes, y un obrar diligente tiene que ver con, y por lo menos averiguar, investigar, andar preguntando, decir, che, ¿qué onda este muchacho que me quiere dejar las cosas? ¿Es verdad que las compra? Es decir, que me muestre la etiquetita de aduana, qué sé yo. Entonces, con la persona no, porque se debe actuar diligentemente. Pero las cualidades de la cosa, sí, se ha entendido que puede devolverla y no hay que iniciar la acción de nulidad, que mientras tanto te pongas cosas ahí. Bien. Forma y prueba, es un contrato no formal, puede ser verbalmente, se conviene por escrito para asegurarse la prueba, ¿sí? Pero esto es porque las partes lo pacten.
¿sí? No porque no el código lo diga, ¿sí? Es un contrato no formal. Las casas de depósito, es decir, aquellos lugares que se dedican como utilidad a la guarda y conservación de cosas, sí es obligatorio dar recibo por las cosas que se entregan, ¿sí? Y ahí deberá describir lo más individualizada posible, es decir, cuál es la cosa, cuál es la cantidad que se deja, cuánto mide, que sea acorde a lo que se está dejando, ¿no? En ese caso, sí deben dar recibo. Pero es un contrato no formal, por lo tanto, puede ser probado por cualquier medio de prueba. Ojo con la prueba confesional, que esto cuando vimos prueba yo lo dije, ¿sí? Por la indivisibilidad de la prueba confesional. Entonces, yo estoy ofreciendo para probar el contrato de depósito, la prueba confesional, mucho cuidado cuando formulo las preguntas. Porque si digo, vos tenías el depósito una cosa y no me la devolviste, y el otro me dice, sí, yo si no formulé puede ser sí al contrato y sí a que te la devolví. Entonces, ojo, si se realizó, es decir, si las partes lo pactaron hacerlo por escrito, no me sirve solamente la prueba de testigos, ¿sí? Salvo que vaya por el principio de prueba por escrito, es decir, por la prueba de los contratos formales, ¿sí? Que la imposibilidad de obtener la prueba escrita, principio de ejecución y principio de prueba por escrito, el ticket de guardarropa, que ahí sí sería bien un contrato de depósito, implica un principio de prueba por escrito. Ahí me habilitaría el poder probar por testigos. Si no, si lo hice por testigos, perdón, si lo hice por escrito, pacté con las partes hacerlo por escrito, no me sirve solo después querer probarlo por testigos. Si no lo hice por escrito, sí. Vamos a los efectos. Efectos del depositario en el depósito regular. Obligación principal del depositario en el depósito regular es la guarda y conservación de la cosa. Como si fuesen las suyas propias, ¿sí? Es decir, empleando la debida diligencia como si fuesen sus propias cosas. No responde en caso fortuito o de fuerza mayor, salvo que hubo una demora en restituir por su culpa, entonces sí debe responder. Tiene que avisar de los gastos que sean necesarios y urgentes. ¿Sí? Si no, va a tener que responder por el deterioro, es decir, si la cosa que está guardada está empezando a perecer, ¿sí? Porque, no sé, le dejó, vamos a seguir con el depósito del cuatriciclo, resulta que está perdiendo aceite. Y está perdiendo aceite o la batería se está, no la sacaron, entonces se está sulfatando y ese sulfato de batería se está corroyendo toda la chapa. Yo le tengo que avisar como depositario, ¿sí? Porque si no lo aviso, después voy a responder por el deterioro. No divulgar y guardar secreto. Esto es una obligación accesoria. Es decir, a ver, si me lo dieron cerrado, en bulto cerrado, no lo tengo que abrir, salvo que me hubieran autorizado a abrirlo. No me autorizaron a abrirlo, no lo tengo que abrir. ¿Qué pasa si no me autorizaron y lo abrí? Si se trata de una cosa, voy a tener que pagar un canon como si fuese una locación. Si no me la autorizaron a usar, yo lo usé, me dejaron el cuatriciclo, no me autorizaron a usar y yo lo usé igual, después me pueden reclamar, bueno, entonces, pagame un canon como si fuese una locación de cosas. Si me dejaron dinero, no me dijeron que lo use y yo lo usé, en ese voy a tener que responder pagando intereses, ¿sí? Entonces, es decir, como si fuese un mutuo. Se transforma el contrato, ¿sí?, en una locación o en un mutuo si es dinero. Obligación de guardar secreto. Esto también es una obligación accesoria. No puedo ir a contarle a todo el mundo que me dejaron, yo tengo un localcito y me dejaron estéreos.
qué suerte que tengo, porque yo tenía acá el local sin alquilar a nadie, qué sé yo, pero por suerte enganché una changuita que tengo una gente que me paga si yo le guardo unas cajas de estéreo. Olvidar. O de celulares, porque ahora el estéreo, antes había más como de estéreo, ahora de celulares. Me dejaron para que le guarden acopio celulares. Mira que voy a andar contándole al almacenero de la esquina. Salvo que me pusiera penas o multas, es decir, esto que le hablaba yo. Es decir, me dejaron algo que yo no sé si esto es robado, o esto de quién es, o si vino por contrabando. Entonces puedo quedar como cómplice de este delito. Entonces sí, ahí tengo que ir y notificarlo en una fiscalía, mire, acá me dejaron cosas, yo no sé. Bien, vamos con la otra obligación del depositario, seguimos con obligaciones del depositario en el depósito regular. Obligación de restituir la cosa, la misma cosa. Acá sí o sí tiene que ser la misma cosa, con accesiones y frutos. ¿Qué son las accesiones? Cosas que se le agregan a la cosa, ¿sí? Frutos, cualquier cosa que dé frutos simples o frutos naturales, que tenga la cosa, debe devolvérsela al depositario. Estoy pensando, una por accesión, por ejemplo, me dieron una camioneta para que la guarde y conserve, y yo lo que le hice fue una camioneta sin cúpula, y yo lo que le hice fue ponerle algo en la parte de atrás. Eso tengo que devolvérselo con todo lo que tiene la cosa. Al depositante o sus herederos, ¿sí? Es decir, no se va a extinguir con la muerte este contrato, es decir, si le murió el depositante, se la debo restituir a los herederos. Lugar establecido en el contrato o lugar del depósito, eso es algo que las partes pacten otra cosa. Tiempo, lo mismo, el tiempo establecido en el contrato, pero el depositante puede pedirle en cualquier tiempo. Es decir, el tiempo es a favor del depositante, es decir, mientras él quiera, ¿sí? Si la pide antes, se la tiene que devolver antes, no es a favor del depositario, es a favor del depositante. Si el depositario puede devolvérsela antes, sí, en el caso de error que vimos hoy, si no, no, tiene que respetar el plazo. El depositario tiene un derecho, además de tener obligaciones, tiene un derecho, que es el derecho de retención. Es decir, a retener la cosa si no se pagó el depósito. Si estamos en un contrato oneroso de depósito, no le pagaron la remuneración por ese depósito, tiene derecho a retener la cosa depositada. No si no le pagó los gastos, ¿eh? Solamente si no le pagó la remuneración. Y el 1366 nos da el supuesto de los herederos del depositario. Acá tiene que ver si el depositario era de buena fe. ¿Por qué? Puede pasar, como es un contrato que no se extingue con la muerte del depositario, puede pasar que el depositario tenga, en calidad de depósito, una cosa, fallece y sus herederos se encuentren con que hay una cosa depositada que no sabían que no era del fallecido, ¿sí? Piensan que era de él y la transmiten, ¿sí? Esos herederos, si son de buena fe, es decir, se encuentran, van al garaje, se encuentran que había una bicicleta de carrera repro, espectacular, esas que son carísimas, dicen, ¿para qué mi hijo guardó esta bicicleta? Si no podía dar ni la vuelta a la manzana caminando. Bueno, vendámosla y iniciamos el sucesor. Como no es mueble, ni mueble registrable, no hay título. ¿Y dónde estará la factura de esta bicicleta? No importa, la factura la ponemos en Marketplace y la vendemos. Claro, después resulta que aparece el vecino y dice, ay, que en paz descanse tu papá, pero
vengo a buscar la bicicleta, yo lo siento mucho, ni me ha sentido pésame, pero vengo a buscar la bicicleta. ¿Qué bicicleta? La que yo le dejé, ay, era tuya. Quieren matar. Entonces, en ese caso, si son de buena fe, solo devuelven el precio que recibieron por esa bicicleta. Si eran de mala fe, es decir, vamos a venderla total después cuando venga el vecino, no sé, no sabía nada yo. En ese caso, si se prueba la mala fe, que sí, ¿cómo que no sabía nada? Si vos estabas el día que yo traje la bicicleta. En ese caso, le va a devolver, tendrá que devolverle el precio más daños y perjuicios. ¿Sí? Rey persecutir la cosa hacia el tercer adquirente, no, porque si ese tercer adquirente es de buena fe a título oneroso, la posesión vale título y no puedo ir a buscar la cosa. Pero sí, el depositario, el heredero del depositario, le tiene que pagar al depositante el valor de la cosa más daños y perjuicios. Bien. Estábamos con obligaciones del depositario en el depósito regular. Obligaciones del depositario en el depósito irregular. Acá hay una única obligación. Es la entregar la misma especie, calidad y cantidad. Es decir, acá como lo que se transmite en el depósito irregular, se trata de cosas fungibles que no pueden individualizarse. Una vez que se transmiten, se entiende que la cosa fungible o consumible perece con el uso. Entonces, lo único que tengo que hacer es otra, devolver una cosa de la misma especie, calidad y cantidad. Es la única obligación. Típico caso de depósito irregular es el depósito de dinero que uno hace en los bancos. En las cuentas bancarias, no en la caja de seguridad. La caja de seguridad no es depósito. Es un contrato, que ustedes lo van a ver en derecho comercial, que tiene elementos, antes era contrato atípico, ahora está regulado en el Código Civil y Comercial, es un contrato nominado, pero tiene características de varios contratos. Tiene algunas cosas del depósito, otro de la locación de cosas, otro de la locación de servicios. Entonces, es un contrato autónomo, diferente al de caja de seguridad. Si el dinero que deposito en las cuentas bancarias, eso es depósito, depósito irregular. El banco está obligado a entregarme la misma especie, calidad y cantidades. La única obligación del depositario en el depósito irregular. Obligaciones del depositante, reembolsar de gastos, los gastos estos que me avisaron que había que hacer, y el depositario los hizo, y tengo que reembolsarle por esos gastos, ¿sí? Los gastos de traslado de la cosa, lugar de entrega, esto salvo que se pactare otra cosa entre las partes, ¿no? Indemnizar al depositario por los perjuicios que le hubiese ocasionado. Esto en el, supongamos que el depositario, por cuidar las cosas depositadas, ve perjudicada cosas propias, o se ve perjudicado en algo. En ese caso, puede reclamarme la indemnización. Si ver un depósito oneroso, obviamente pagar la remuneración que se pactó. Y cuando me devuelven la cosa, recibirla. Si yo no la quiero recibir, el depositario la consignará judicialmente. Yo digo, no, eso no era lo que yo te entregué. Y sí, como que no era esto. No, no era, bueno. Entonces se consignará judicialmente hasta que el juez resuelva si era o no la cosa. Extinción del depósito, causas comunes a todo contrato, vencimiento del plazo, solicitud del depositante, ¿sí? Acá hay una rescisión unilateral, ¿sí? O revocación, si quieren decirle, pero me gusta más, acá sería un supuesto de rescisión unilateral porque se perdió la confianza, por pérdida de la cosa, ¿sí? La cosa se perece, el contrato, después si hubo culpa o fue caso fortuito, dependerá si hay indemnización o no, pero el contrato finaliza igual, salvo que sea depósito irregular, ahí no, porque solo tengo que devolver una de la misma especie, calidad y cantidad. Por enajenación de la cosa, es decir, si el depositante vende la cosa,
es una causal de extinción del depósito. Y acá a veces se critica porque dice, qué raro, porque el fundamento sería que hay un nuevo titular, pero en el caso de muerte, también hay un nuevo titular, que van a ser los herederos del depositante. Pero en el caso de muerte, no, el depósito continúa, pero en caso de enajenación de la cosa, no. Y por mutuo acuerdo, obviamente, rescisión bilateral, si las partes se distractan, se ponen de acuerdo a finalizar el contrato, ese contrato queda extinto. Bien, no terminamos. ¿Estamos hasta acá? Hasta ahora lo que vimos fue el depósito voluntario. ¿Sí? Cuando hay consentimiento pleno y libre y las partes voluntariamente contratan el depósito. Tenemos que ver el depósito necesario. Ay, me quedó esto, perdón. Antes también del depósito voluntario, había visto esta filminita, que es el que ya algo dijimos, el 1376, de las casas de depósito. ¿Sí? Los propietarios de casas de depósito son responsables de la conservación de las cosas allí depositadas, excepto que prueben que la pérdida, la disminución o la avería ha derivado de la naturaleza de dichas cosas, del vicio propio de ellas, de su embalaje o caso fortuito externo a su actividad. La tasación de los daños se hace por peritos arbitradores. Es decir, en este caso, las casas de depósito son aquellas que se acostumbra a dejar cosas, su actividad principal es la guarda y conservación de la cosa, con lo cual la responsabilidad es mayor, salvo que se den alguna de estas situaciones que la cosa haya perecido. ¿Sí? Son deberes de estos propietarios, como dijimos hoy, el entregar recibo por las cosas mencionadas y el permitir que el depositante vea cada tanto vaya a ver cómo están las cosas, ¿sí? Tiene obligación de permitir la entrada y que el depositario las vea. ¿Sí? Estos de casas que acostumbran, son su actividad principal, a ser casas de depósito. Ahora sí, eso seguíamos con depósito voluntario. Vamos al depósito necesario. El depósito necesario es aquel en que no se puede elegir a la persona del depositante. Ya que el deber de diligencia que tenía que tener, no lo tengo. ¿Por qué? Porque es un depósito que me urge, o es un depósito que naturalmente se da en determinadas circunstancias. ¿Sí? Antes el código enumeraba, como que yo le decía, supuestos de catástrofe, le decía yo, porque todo te enumeraba, inundación, sequía, huelga, tumulto, enumeraba una serie de actos en los que se consideraba supuestos de que el depositante se veía en la necesidad forzosa de dejar las cosas depositadas. Ahora el código le dio esa frase de acontecimientos que lo somete a lo de caso de necesidad imperiosa, ¿sí? Realmente tiene que ser necesidad imperiosa. ¿Sí? Tiene que demostrarse que había una necesidad imperiosa, ¿sí? Que no era por lo naturalmente el curso ordinario de las cosas, sino que me vi en una necesidad urgente, imperiosa, de dejar las cosas depositadas. ¿Sí? Y el otro supuesto es el de los efectos introducidos en los hoteles por los viajeros. Caso de necesidad imperiosa tiene que ser de fuerza mayor, ¿sí? Por eso lo que les decía hoy, no basta la simple dificultad, tiene que determinarse realmente que hubo una necesidad imperiosa. Lo que va a estar acá es más flexible en cuanto a la prueba, a poder probar ese depósito, no tuve la posibilidad de hacerlo por escrito, con lo cual acá voy a recurrir a testigos, ¿sí? Aunque tenga solo testigos, van a ser válidos esos testigos, se los va a admitir. ¿Sí? La responsabilidad del depositario va a ser menor, ¿sí? Va a disminuir, porque tal vez pueda haber sido, yo la única persona que encontré fue esta, y resulta que después me entero que era una persona incapaz. Bueno, pero las normas flexibilizan
esa responsabilidad porque no tuve tiempo de andar averiguando. El depósito en hoteles. Acá es a la inversa. Acá se agrava la situación del depositario. ¿Sí? El depositario es mucho más responsable por la guarda y conservación de la cosa. Ese es el equipaje que llevan los viajeros a los hoteles, ¿sí? El contrato de hospedaje, la obligación es de darme lugar para que yo esté permaneciendo un tiempo. Ese es el contrato de hospedaje. Respecto de la persona, ¿sí? Dar una habitación, ¿sí? Para que la persona se aloje. Ese es el contrato de hospedaje, que es un contrato innominado, ¿sí? Si bien tiene un nombre, se llama hospedaje, no tiene una tipificación legal, no está regulado por el código ni por ninguna ley especial. ¿Sí? Hay ordenanzas municipales que regulan cuestiones cuestiones administrativas, ¿sí? Pero no como contrato, no tiene una regulación, eso se rige mucho por los usos y costumbres, ¿sí? Tiene tipicidad social este contrato. Entonces, eso respecto del hospedaje, pero los efectos que producen los viajeros sí está tipificado, y está tipificado en estos artículos, es un supuesto de depósito necesario, el equipaje que introducen los viajeros. Y es tan importante esa responsabilidad que el hotelero me va a decir, mire, si tiene cosas de valor, tengo caja de seguridad, las guardamos acá. ¿Por qué? Porque el hotelero va a querer que guardes las cosas, porque si se llegan a perder o desaparecer y se prueba que estaban esas cosas ingresadas, el hotelero va a ser responsable. Entonces, si tenés cosas de valor, al hotelero le interesa cuidarlas. Entonces, va a ofrecer la caja de seguridad y que le digas que tenés cosas de valor para él poder asumir debidamente la obligación de guarda. Porque después responde por el hecho de terceros. ¿Esto qué quiere decir? Si viene alguien, interesa al hotel y roba, si aunque no sea personal del hotel y no tenga nada que ver con el hotel, es responsable el hotelero. Entonces, por eso es mucho más gravosa que en el depósito común como decía. Este depósito en hoteles se extiende a los establecimientos y locales asimilables. Por ejemplo, si yo estoy internada en un hospital, en una clínica, si estoy en un centro de spa, de esto que me voy a pasar una semanita para desintoxicarme, qué sé yo, también, esas son, está dentro de casas de salud, en un centro deportivo que estoy alojada, se extiende a clubes, a restaurantes, a playas de estacionamiento y todo otro lugar que tenga carácter preste servicios a título oneroso. ¿Sí? Es decir, a cualquiera de estos lugares, todo lo que yo lleve en mi bolso es responsable el lugar. Inclusive, tratándose de garaje y estacionamiento, las cosas dejadas dentro de los vehículos. ¿Vieron? Siempre que sea título oneroso. ¿Vieron que los lugares suelen poner un cartelito que el lugar no se hace responsable de las cosas que se dejen en el garaje? Lo ponen para que la gente no deje nada, pero en realidad sí son responsables. Si uno deja algo en un lugar que sea título oneroso, no en el garage de Toledo, que está al aire libre, ¿sí? Y es un servicio que da gratuitamente el lugar. ¿Sí? En los lugares que son a título oneroso, es responsable por lo que uno deje dentro de los vehículos. ¿Sí? Porque se asemeja al depósito necesario, ¿sí? Al depósito de los hoteles. Estamos acá, entonces, depósito voluntario. Esto. Depósito voluntario, depósito regular y depósito irregular. ¿Cuándo es uno? ¿Cuándo es otro? Depósito necesario, cuando en ese caso de necesidad imperiosa, los efectos introducidos a los hoteles o establecimientos y locales asignados. ¿Bien?
Es un contrato que no es difícil, es fácil, tiene dos pequeñas cositas, pero es un contrato fácil. Así que calculo que no van a tener ningún inconveniente. Bueno, ¿alguna pregunta? Profe, una consulta. En el 1371, en el depósito de hoteles, que dice que no responde por caso fortuito o por cosas dejadas en el vehículo, o sea, en el garage del hotel. Sí, responde. Decía no responde. Ah, bueno, en el 1371. ¿Qué puse? ¿No responde yo? Sí, que decía no responde por caso fortuito. No responde por caso fortuito, fuerza mayor o por las cosas dejadas dentro del vehículo. Sí. Sí, eso en el hotel. En el hotel. Pero sí, cuando es en este supuesto que le sigue, que es el del 1375, cuando es a título oneroso, un garage, un estacionamiento que vos pagás. ¿Sí? Bien. El contrato de garage también es un contrato innominado. En ese caso, que vos pagás ese servicio de que te guarden y conserven el vehículo, ahí sí responde. Bien. No responde en el caso de que sea gratuito. Es decir, sí responde porque vos lo que vos introducís al hotel. Pero si dejaste cosas en el vehículo que te da un servicio gratuito, ¿sí? Ahí no. No, porque a veces el garage, o sea, la cochera se paga aparte. Exactamente. Si se paga aparte, tiene que responder. Eso era lo que te iba a decir. Vieron que a hoteles, a veces la cochera no está dentro del hotel, ¿sí? Entonces la paga, es un servicio aparte, en ese caso sí responde. Si está dentro del hotel, se supone que no. Bárbaro, perfecto, eso era. Bien. Bueno, entonces ahora les habilito en el campus el PowerPoint y ya los libero, si quieren irse un ratito. No, pero ya terminan, en media hora ya la jornada termina. Mira, hubiéramos tenido media hora para hablar de Comodato hoy, pero bueno, ya no, te tendría que haber avisado antes. Así que, pero es cortito, hace, yo creo que más de 20 minutos no te va a llevar. ¿Vas a hacer power, Fabricio, o algo? Sí, justo hoy arranqué a hacer un power. Ah, buenísimo. Así le digo a Alejandro que te habilite para usar el power. Buenísimo. Bueno, chicos, nada más. Y yo ya no tengo más clases, así que los veo el día del examen, que va a ser seguramente similar al que fue para la primera parte. Así con preguntas algunas multiple choice, otros casos a resolver y el recuperatorio oral. A meterle pata con el código. Ahora sí, ¿sí? Vieron que para la primera parte yo decía, vayan al manual, ahora métanle código, lo que no entiendan, no repliquen el artículo de memoria, sepan explicarlo, así que código comentado, ¿sí? El de Caramelo, Díaz, Picasso y Díaz Herrera, el de se bajan de Infoyus, es el mejor, ¿sí? Código, expliquen, sepan explicar, explicar y entiéndanlo, porque vieron que las preguntas, por ahí hay algún casito a relacionar. Entonces, a veces alguna pregunta tiene que ver, creo que cuál tengo yo en la clase de repaso, entonces ahí no voy a decir, pero que a veces son varios contratos de una situación, de un hecho, surgen varios contratos, una persona que le deja a alguien, algo a alguien para que se lo cuide, pero también le pide que cumpla determinada actividad con esa cosa. Así que entonces capaz que hay varios contratos en una misma situación, así que relacionen todos los contenidos, ¿sí? No, no estudien cada cosa separada de todo lo demás, todo está relacionado en la vida diaria, en la realidad, así que así es como son las cosas como se plantean, ¿no? En la vida cotidiana no viene el cliente a decir tengo este problema puntual con este. Lo más probable es que tenga un berenjenal de cosas, un lío que no sabes qué tipo de contrato celebró, qué es, qué no es, y tengas que determinar,
¿sí? Si es comodato, si es locación, si se lo prestó por un tiempito, pero después le empezó a cobrar, entonces, ¿qué es? Y pero si se lo prestó, y pero después le cobrí, pero como el otro no tenía plata para pagarle porque se quedó sin trabajo, le entregaba, no sé, algo que tenía que ver con esa cosa prestada, con los frutos de esa cosa prestada. Entonces, locación o comodato, ¿bien? Todo siempre en la vida es así, no es simple. Siempre es el debe ser como damos todo clase, pero lo que es en la realidad aparece todo clase. Así que relaciones, es como sugerencia, es relacionar los contenidos, relacionar los contratos. Bueno, vayan, nos vemos a la tarde en las jornadas. Ay, todo perfecto, gracias. Gracias. ¿Saqué foto yo? Bueno, sí, saqué. Alguno no ingresó después. Profe, sí. Yo me tardé un cachito. Ah, bueno, listo. Ahí se saqué otra foto igual. Ah, listo, José. Listo, hasta luego.